Are you ready? No! I said, are you ready? It's calling Nombre, Yuri Rich Supreme. Forma normal, Yuri Rich. Especie, Blanca Fule. Planeta, desconocido. Habilidades. En su forma suprema, tiene 6 brazos con los cuales puede armar y desarmar cualquier dispositivo tecnológico. Gracias a sus 6 brazos ahora el tiempo de construcción es menos de 3 segundos. Tiene 4 ojos los cuales le permiten ver en todos los ángulos posibles. Puede observar mientras construye y puede observar al enemigo al mismo tiempo. Tiene 4 colas en forma de flechas, que le permiten defenderse de modo natural, ya que tienen sensores y una autorrespuesta a cualquier ataque. Ahora es mucho más concentrado y serio. En batalla es muy ágil y muy peligroso. Es muy escurridizo. Debilidades. Es muy pequeño. No es muy resistente. En batalla no podría resistir contra ataques de energía. Sus aparatos tecnológicos quedan inservibles con cualquier ataque eléctrico. En una batalla cuerpo a cuerpo contra otro supremo no resistirá mucho. Nombre, Fuego Supremo. Forma normal, Fuego. Especie, Tironite. Planeta, Pyros. Habilidades. Es muy fuerte. Puede resistir temperaturas muy altas. Tiene un cañón de lava por brazo. Tiene 2 salidas de fuego en sus hombros. Es su brazo derecho tiene 2 mini cañones los cuales puede combinarlos para un superataque. Ahora su cuerpo está cubierto por obsidiana. Tiene la capacidad de crear volcanes. Puede quemar todo un bosque entero con su triple llamarada. Puede derretir todo tipo de metales. Con su bomba de calor puede vaporizar un lago entero. En las batallas cuerpo a cuerpo es de los mejores ya que su alta temperatura obliga al enemigo a retroceder. Es muy bueno en ataques de larga distancia. Debilidades. Debido a su gran tamaño le es muy difícil poder volar. Ya no es tan ágil como antes. No puede escalar. Es muy débil contra ataques atómicos. Nombre. Acuático Supremo. Forma normal. Acuático. Especie. Piscis Volans. Planeta, Piscis. Habilidades. Es muy fuerte en el agua en su medio natural. Es muy ágil gracias a sus aletas. Tiene una mandíbula capaz de destrozar un barco. Tiene un rugido sónico que le permite comunicarse con el Kraken. Tiene un casco integrado que le ayuda a sobrevivir más tiempo fuera del agua. En el agua es capaz de nadar a 600 km por hora. Puede cruzar de un continente a otro sin cansarse. Puede producir remolinos de agua. Es el rey del mar. No hay criatura acuática que le haga frente en el mar. Tiene unas garras súper afiladas. Alrededor de su cola tiene luces naturales que le permiten iluminar hasta en el lugar más profundo del mar. Tiene una antena que además de servirle como luz, le ayuda a saber su posicionamiento global. Su visión le permite ver a los enemigos en la oscuridad del océano. Debilidades. Al salir del agua en su forma suprema, genera sus piernas con lentitud, lo que lo hace un alien muy débil fuera del agua. Es muy débil contra ataques de fuego. Si su casco es destruido puede perder el conocimiento. Nombre, Armadillo Supremo. Forma normal, Armadillo. Especie, Talpaedan. Planeta, Terra Excava.
habilidades. Es muy fuerte. Es muy resistente. Tiene dos super taladros en cada brazo, un taladro delantero y un taladro en la parte trasera. Sus pies también son taladros. En la parte posterior de su espalda, sobresale un cilindro que lo usa para darle más poder a los taladros. Tiene una armadura más resistente que la de NRG. Ni la cadenita podría atravesarlo. Gracias a sus múltiples taladros puede atravesar rocas como si fueran de papel. Puede destruir cualquier muro si se lo propone. Sus taladros son tan poderosos que puede atravesar la cadenita. Puede provocar terremotos de magnitudes de hasta 25 grados en la escala Richter, suficiente para destruir toda una ciudad. Puede crear agujeros de más de 10 kilómetros de profundidad. Gracias a su cola de metal puede lanzar rocas. Puede sobrevivir en zonas volcánicas y a grandes temperaturas. En batalla es de los mejores ya que sus ataques son muy eficaces y poderosos. Debilidades. Debido a su armadura es muy lento. No tiene gran altitud de salto. Su mayor poder es su gran debilidad ya que, si pierde el control de sus taladros puede brimbrar hasta explotar. Su casco es su punto débil, un golpe certero lo podría dejar inconsciente. En el agua es totalmente vulnerable. Nombre. Fuego Pantanoso Supremo. Forma normal. Fuego Pantanoso. Especie. Metanocean. Planeta. Metanos. Habilidades. Tiene tanques de queroseno en su cuerpo. Uno grande en su cabeza, dos en su tórax y tres pequeños en cada brazo, los cuales puede lanzar como las semillas de Wildvine, causando explosiones. Lanza fuego de color azul mucho más caliente y poderoso que el fuego común. Puede convertirse en raíces para viajar rápido bajo la tierra. Lanza bombas de fuego. Es muy resistente debido al material de su cuerpo. Posee una gran fuerza. Puede hacer tornados de fuego azul. Puede respirar bajo el agua. Puede hacer una supernova de fuego azul. Puede volar impulsándose con un chorro de fuego azul. Debilidades. La electricidad le hace mucho daño. No puede mirar hacia los costados excepto que mueva todo su cuerpo. A diferencia de su versión original, no se puede regenerar, aunque en recompensa de esto es mucho más resistente dado al material de su cuerpo. Un saludo muy grande para Martín Hernández, Emanuel Elías, Francisco Navarro, Legend of Legends, por seguirme en Twitter. Y un saludo muy especial para Romney, Jaguar y Aokatano por ayudarme con ideas para las habilidades y debilidades de los aliens supremos. Tú también puedes participar y darle una habilidad o un superpoder a tu alien supremo favorito. Escribe en los comentarios los poderes y habilidades de tu alien supremo. Gracias por ver el video. No olvides compartirlo para salir en el próximo especial. Conmigo ha sido todo y hasta la próxima. Y un último saludo para el primer comentario de mi último video, Ben 10.000 Core. Get started by creating a free profile. Where you go from there depends on you. Post comments.